Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es Joana y hoy vamos a cocinar unas galletas deliciosas. Estas galletas ya se las voy a enseñar porque, no sé, yo hace unos días en la noche tenía un antojo de comer unas galletas con sabor a cinnamon rolls. Entonces empecé a mezclar cantidades y yo les voy a enseñar a hacer estas galletas. Son súper deliciosas y más cuando las sacan del horno. No sé cómo explicarles, y el olor, todo es delicioso y está demasiado fácil de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a buscar un recipiente más o menos grande donde podamos mezclar todos nuestros ingredientes, y en él vamos a colocar la mantequilla y la vamos a mover. Yo les recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente, porque es muchísimo más fácil de manejar y va a ser como que todo más rápido nuestro proceso. Con la ayuda de la paleta de madera vamos a mezclar y vamos a mezclar. Luego le vamos a agregar el azúcar y seguimos mezclando. No hay que tardar como que mucho tiempo mezclando, porque como que se va integrando súper rápido. Luego vamos a tomar nuestra avena, se la vamos a incorporar, seguimos mezclando muy bien con la ayuda de la paleta de madera. Lo que vamos a hacer después es que vamos a integrar la canela y la vainilla. Esto vamos a seguir mezclando muy bien hasta que tengamos estos dos ingredientes bien integrados. Una vez tengamos esto bien integrado, vamos a tomar un huevo y una yema y lo vamos a mezclar con nuestra mezcla, obviamente. Seguimos mezclando muy bien con la ayuda de la paleta de madera. Y finalmente vamos a incorporar la harina de trigo. La pueden incorporar por partes, pueden agregar un poquito e ir mezclando, o la pueden incorporar de una vez y mezclar todo. Y van a seguir mezclando muy bien. Cuando vean que ya se está haciendo un poquito difícil mezclar, ya casi nuestra mezcla está lista, van a seguir moviendo con la paleta de madera un poquito más hasta que vean que esté todo muy bien mezclado. Cuando tengamos nuestra masa lista, lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar a la nevera y la vamos a dejar ahí unos 20 minutos, media hora, más o menos, para que se ponga un poquito más firme y sea como más fácil hacer nuestras bolitas después. Mientras eso esté en la nevera, lo que pueden hacer es que van a tomar 100 gramos de chocolate. Yo utilicé chocolate oscuro para que las galletas no son súper hiper mega dulces. Son dulces, pero un dulce que está bien, o sea, no es un dulce empalagoso. Y el chocolate oscuro que utilicé sale que es 55% de cacao. Yo creo que está, no sé, es una marca de aquí que me gusta mucho. Y lo que voy a hacer es que lo voy a picar así en trocitos. Pueden picarlo en trocitos. A mí no me gusta hacerlos tan pequeños, porque me gusta cuando muerdes la galleta que tiene ese trozo de chocolate ahí, que, amigos, les prometo que es demasiado delicioso. Y bueno, ya cuando pase todo el tiempo en la nevera, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestra masa. Van a ver que está un poco más firme y le vamos a agregar el chocolate y vamos a seguir mezclando con nuestra paleta de madera. Cuando tengamos ya todo bien integrado, ya tenemos nuestra masa lista. Ahora básicamente lo que hay que hacer es tomar una bandeja para hornear, le vamos a colocar mantequilla y, amigos, no se olviden de precalentar el horno. Siempre se me olvida decirles que precalienten el horno cuando esté la masa en la nevera. Pueden poner a precalentar el horno. Y una vez que el horno lo dejen ahí calentándose, vamos a... Ruido, una moto, ¿por qué? Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. No, tenemos nuestra bandeja y a la bandeja lo que le vamos a colocar es un poquito de mantequilla. Se la distribuimos bien con la ayuda de un papel.
Y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de masa y vamos a hacer unas bolitas y vamos a hacer así, como la forma de la galleta, que no queden tan delgadas, porque esta es una galleta, no sé cómo explicarle la textura, queda demasiado rica. Cuando la piquen recién horneada van a ver de lo que les digo. Entonces, más o menos este es el grosor que yo les muestro en pantalla. No llega al centímetro, tiene un poquito menos. Entonces, lo que van a hacer es que con toda la masa van a formar bolitas así y luego la aplastan y la van colocando al lado de la bandeja. Y la van colocando al lado de la bandeja, no, la van colocando sobre la bandeja, ya, sé qué estoy diciendo. Y una vez que terminen de hacer todo, yo llené dos bandejas, esas que ven ahí y una que es un poquito más grande que esa, y lo van a hornear. Cuando ya vean que estén por debajo ligeramente doradas, las sacan y las dejan reposar un ratico. A mí me gusta, antes de dejarlas reposar, a mí me gusta sacarlos cuando está caliente, porque siempre pienso que se van a pegar y no me gusta que se peguen. Entonces yo las saco y las dejo reposar en una bandeja. Eso es todo con las galletas. Ahora vamos con el topping. El topping es básicamente el mismo topping de los cinnamon rolls, que es, van a tomar media taza de azúcar pulverizada y le van a incorporar de 3 a 5 cucharadas de leche. Yo no se las coloqué todas de una sola vez, sino como que primero puse dos, fui mezclando, todavía estaba muy espesa y le fui agregando hasta que tuvo esa textura que les muestro en pantalla, que es la que me gusta. Y lo que hice fue colocar todas las galletas y con la ayuda de una cucharilla van a hacer como que esto muy bueno, ustedes la colocan como prefieran esta capa. Básicamente, una vez que terminen de colocarle el sirope a todos, ya eso está listo. El sirope seca súper súper rápido. Y ahí tienen sus galletas, las pueden utilizar si tienen una visita, si se la quieren comer ustedes, como yo, aquí, mientras ven una serie. Están perfectas. Espero que les haya gustado mucho esta receta. A mí me encantó. Voy a volverlas a hacer esta semana porque me encantaron. Y bueno, ya estoy hablando demasiado. No olviden de suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo más recetas como esta. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Les mando un beso. Bye.